Hola una vez más. Espero que todos estén muy bien. Soy Mari Suaru. A lo largo de los siglos, la gente ha luchado y hecho guerras en nombre de su religión o credo, en nombre de su país, área o clan. Una persona en el poder, o un grupo de personas, quiere lo que los demás tienen y lo toma por la fuerza. Se han producido guerras increíblemente sangrientas en nombre de cuál es la religión correcta, y todos los participantes y soldados siempre asumen que su Dios y su credo son los correctos, por lo que el otro grupo debe morir. Todo soldado, y de todos los bandos en la disputa, cree profundamente que su causa y su razón para luchar es la correcta. Todos asumen que está moralmente justificado luchar porque tienen la verdad. Por lo tanto, la gracia de su Dios también. Pero hay una gran razón por la que ocurren todos los conflictos, desde grandes guerras hasta simples desacuerdos domésticos, y es la idea, y la suposición, de que poseen la verdad. Todos justifican su agresión porque están profundamente apegados a la idea de que ellos tienen razón y los demás no, superando incluso el sentimiento de culpa al menos hasta que se les dé un leve atisbo de razón, que no hay justificación para lo que están haciendo, o para lo que se les está haciendo. Aquí está en juego el concepto mismo de lo correcto y lo incorrecto, profundamente arraigado en los principios básicos de la dualidad y de vivir en un mundo material imperfecto. Su cultura, religión, gobiernos, ciencia, y la sociedad en general, han programado en lo profundo de la psique humana la idea de que el bien y el mal existen. De que algunas cosas son correctas y otras no. De mentiras y verdades. Luego convierten el concepto básico de lo correcto y lo incorrecto en conceptos aún más coloridos y enriquecidos con significado, del bien y el mal. Filósofos, pensadores y gente de ciencia, todos pretenden buscar la verdad y profundamente grabado en la mente humana, cada ser en última instancia también está buscando la verdad, o la verdad sobre lo que le importa, disfrazada de conocimiento, sabiendo que es poder. De esta manera poder aplicar eso como un arma, o como un medio para lograr lo que quieran. Generalmente más dinero y más poder. Pero a medida que expandes tu conciencia y el nivel de tu conciencia, Rápidamente llegas a comprender que no hay verdad, y no hay falsedad, no hay mal ni bien, ni correcto ni incorrecto, porque empiezas a entender que todos son relativos a otra cosa. Después de todo, solo pueden ser relativos a uno u otro punto de vista. No hay verdad última, por lo tanto tampoco puede haber conocimiento ya que están íntimamente relacionados. No puede haber uno sin el otro. La verdad y la falsedad, los hechos y las mentiras, el bien y el mal, son solo conceptos que se aplican cuando estás en el juego de la vida. Por lo tanto, mientras estás en dualidad y claramente sosteniendo uno u otro punto de vista específico o punto de atención. Esos conceptos solo se aplican cuando eres un alma encarnada o no. Nunca puede haber un punto de vista con una verdad última, porque si sí es solo un punto de vista entonces no tiene la imagen completa de lo que está pasando. Y cuanto más ampliada está nuestra conciencia y más conscientes somos, más puntos de vista podemos ver y entender, porque una persona con alta conciencia puede ser perfectamente consciente de los múltiples puntos de vista, y de las razones por las que las personas con conciencia menos evolucionada creen que son verdades, pero también pueden ver y comprender otros puntos de vista que contradicen al primero. Cuando en esos múltiples puntos de vista, la persona, o el ser con mayor conciencia, incluye conceptos ampliamente consensuados socialmente aceptados, que son tomados como hechos por toda una sociedad o cultura, y pueden comprender también el contradictorio, su contraparte, se puede decir que el ser puede ver y puede integrar efectivamente al menos dos líneas temporales. Una línea temporal no es algo objetivo fijo y aislado, es solo un concepto que nos ayuda a comprender diferentes secuencias de eventos que suceden en el mismo marco de tiempo, como una secuencia de fechas. Una línea temporal es una construcción mental o conceptual, ya sea personal o colectiva. Es el conjunto de eventos en una secuencia que es percibida y acordada como válida o como una verdad. Pero lo que se ha acordado, lo que un grupo de personas acuerda, es la secuencia correcta de eventos que sucedieron en su pasado, o pasado inmediato. Pero cuando un ser con mayor conciencia puede percibir dos secuencias opuestas de eventos, no solo la línea de tiempo socialmente aceptada, sino que también puede entender otra línea de tiempo, o secuencia de eventos que difiere significativamente de la primera, e incluso la contradice, ese ser está observando dos realidades diferentes, o dos líneas de tiempo diferentes. Eso es tener una mente multidimensional. Un buen ejemplo de esto es el reciente problema de la enfermedad global donde había puntos de vista claramente opuestos sobre lo que realmente estaba pasando, donde un grupo muy grande de personas seguía la versión oficial como una realidad y verdad indiscutible, y otro grupo mucho más pequeño de la gente estaba observando otra que era muy diferente a la primera. En este ejemplo, el segundo grupo más pequeño de personas percibía el problema, sus causas y su génesis de manera tan diferente que ambos grupos no podían llevarse bien y no podían estar de acuerdo. Pero muchas personas dentro de ese grupo mucho más pequeño tenían la capacidad de comprender cómo y por qué el primer grupo estaba pensando y reaccionando de la manera en que lo hizo. Entonces, el segundo y mucho más pequeño grupo de personas integró efectivamente la línea de tiempo y la realidad del primero, entendiendo sus razones, pero sin estar de acuerdo con ellos porque estaban viendo el mismo problema desde el punto de vista de un ser con una conciencia mucho más alta. Sin embargo, ambos grupos de personas estaban reaccionando exactamente como los controladores de la Tierra querían que hicieran, y eso era entrar en un modo de pánico y supervivencia empezar a vivir con miedo e incertidumbre sobre el futuro inmediato. Ambos grupos, uno con una conciencia mucho más alta que la otra, entraron en un estado muy vulnerable. Entonces, en efecto, el segundo grupo integró al primero, pudiendo entenderlo, pero ambos grupos aún estaban integrados en una línea temporal más grande que incluía a los dos, y solo una cantidad muy pequeña de seres podía ver. Entender e integrar ambas líneas temporales desde el punto de vista de un tercero mucho más ampliado. Cuanto más expandida es una línea temporal, y la cantidad de conciencia necesaria para comprenderla, menor es el número de personas que pueden percibirla. Cuanto menos expandida y más simple es una línea de tiempo, más personas pueden entenderla. Es inversamente proporcional, al menos en la Tierra. Al final, observando las cosas de cerca, nunca puede haber una verdad absoluta, porque solo puede ser una verdad relativa a alguien, o relativa a una u otra situación o circunstancia, pero nunca como un absoluto. Incluso cuando un ser con la mayor conciencia posible acepta cualquier cosa como un hecho y una verdad basada en la información más extensa y la mejor ciencia disponible, tomando incluso esto como un hecho siempre habrá otro punto de vista mucho más amplio que lo cambiará todo. El conocimiento es lo mismo, saber algo es tomarlo como algo válido, una verdad, y además solo puede ser relativo a un conjunto limitado de circunstancias. Solo se puede saber algo desde el punto de vista de uno u otro grupo y sus acuerdos perceptuales. Por ejemplo, según la Enciclopedia Británica, un marisco es un animal marino. Pero puede que no sea así desde otro punto de vista. Es por eso que nunca debemos adoptar puntos de vista rígidos y sistemas de creencias que intenten imponernos verdades, no importa cuán elegantemente se nos presenten, no son verdades absolutas y pueden no aplicarse a ti. Nunca renuncies a tu capacidad de pensar por ti mismo. Siempre debes tomar una decisión, por ti mismo, sobre lo que aceptas como verdad. Y siempre debes estar listo para aceptar un nuevo y mejor punto de vista que pueda reemplazar al anterior, si decides que es mejor que el primero. Esta es la forma de expandir tu conciencia y conocimiento, la forma de expandir tu alma, de estudiarlo todo, y estar siempre listo para reemplazar cualquier cosa dentro de tu sistema de creencias personal por lo que decidas que es una mejor idea o concepto. Por lo tanto, nunca estancarte, y siempre avanzando y expandiendo tu mente, integrando y comprendiendo todo lo que puedas, incluso las partes y las cosas con las que no estás de acuerdo. Sabiendo que comprenderlas te ayudará a darte cuenta de cómo y por qué otros seres también piensan y reaccionan de la manera en que lo hacen, así como te dan el contraste necesario para entender aún más. Mientras haya diferentes puntos de atención, diferentes fragmentos de la fuente a los que llamamos almas, habrá diferencias de opinión, diferentes líneas de tiempo y diferentes verdades. Y esto puede llevar al conflicto, un conflicto de meras ideas en la mente de la fuente misma. Un conflicto de ideas a las que las almas tienen un apego enfermizo, la idea de que ellas están en lo correcto y las demás no. Cuando se ven desde un punto de atención más elevado y más expandido, Ambos son correctos y ambos incorrectos, según las condiciones, parámetros, circunstancias y puntos de vista en que los observemos. Mucha gente no está de acuerdo con nosotros, y desde nuestro punto más alto de comprensión, debemos aceptar que como un hecho de la vida, cuanto más consciente y más expandida sea una mente, menos será entendida por las masas, por lo tanto, estará más sola, pero merece la pena. Como personas con mayor conciencia, es nuestro trabajo comprender a los seres que están menos evolucionados que nosotros. Menos evolucionados desde nuestro punto de vista, por supuesto. Para que podamos entenderlos, y hasta el punto en que podamos saber exactamente por qué no nos pueden entender a cambio. Podemos entenderlos, pero eso no significa que debamos ajustarnos a sus normas aceptándolos. Somos lo que somos y lo que decidimos ser como seres evolucionados de conciencia superior, y debemos respetarnos a nosotros mismos y nuestro derecho a ser únicos y diferentes. Debemos ser congruentes con nosotros mismos por encima de todo lo demás. No hay verdades últimas, no hay verdad. La verdad es sólo relativa al punto de vista de una u otra persona o grupo de personas y cuanto más alta es nuestra conciencia de todo más integramos otras opiniones y puntos de vista más solos estamos pero al mismo tiempo más pacíficos nos volvemos esta es otra razón por la cual las semillas estelares y las personas despiertas necesitan tanto su tiempo a solas sean fuertes allá afuera queridas semillas estelares tomen de mis palabras lo que sirva su expansión y camino personal y les agradezco por ver mi video. Por darle a like y suscribirse también, gracias. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga. Mari Suaru.